Hola, hola, bienvenidos a tu canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. Quiero darle la bienvenida a todas esas personas que han llegado nuevas aquí a este canal. Aquí vas a encontrar videos de presupuesto, de relleno de sobres y también de retos de ahorro. Si estos temas son de tu interés y aún no te has suscrito, pues te invito a que lo hagas para que formes parte de esta familia cibernética que va creciendo poquito a poco. El día de hoy les quiero compartir el video de los retos del mes que les comparto, y por aquí tengo las plantillas y vamos a comenzar con el de las monedas, que las tengo por aquí también. Lo que yo hago con este reto es que las monedas que me sobran de los gastos variables yo las voy guardando y las pongo aquí, y luego a fin del mes las cuento y entonces las marco aquí en esta plantilla. Cada monedero equivale a $1, así que yo voy a estar contándolo y de ahí voy a saber cuántos monederos voy a poder colorear aquí en esta plantilla. Bueno, ya que pasó el tren, ahora sí puedo contar las monedas y yo lo voy a dar a cámara ligera y regreso rapidito con ustedes. Ok, ya estoy de regreso, así que tengo 1, 2, 3, 4, $5 que voy a estar marcando aquí. Y estos que no completan el dólar, pues yo los regreso al envase para el próximo mes, así completar otro dólar. Ahora sí, vamos a marcar por aquí 5. Ok, ya sí comenzamos en esta plantilla, así que vamos a continuar entonces con el próximo reto que les tengo por aquí, que viene siendo el reto de $1. Así que vamos a estar sacando aquí el dinero del sobrante, que como les mencioné, son de los el dinero que me sobra de la carpeta de gastos variables. Y tengo por aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, sí, 4. Así que vamos a colorear 4. Ay, voy a utilizar los mismos marcadores. Ok, así va. Eran 4. Y las vamos a poner en la carpeta de los retos del mes. Déjame ver si es aquí porque yo hice algunos cambios. No, aquí no es. No, en este no es. En este. Está en esta. Reto de $1. Aquí ya tenemos nuestros primeros $4. Entonces, en el reto de los $5 tenemos uno por aquí, así que comenzamos con una Hello Kitty. Vamos a comenzar aquí. Así que este va aquí en el reto de los $5. Y vamos a seguir entonces con el reto de las 52 semanas. Por aquí lo tengo. Que este no lo pude terminar
el año pasado, porque como saben, pues surgieron situaciones que pues a veces ocurren de improviso y tuve que dejar de estar aportando dinero a este reto por un buen tiempito, por unos cuantos meses. Y hace poquito que lo comencé de nuevo y vamos a ir entonces poquito a poco añadiéndole a este reto. Y en esta ocasión tengo por aquí, déjame ver cuánto. Tengo 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, como tengo 9, lo que voy a hacer es que voy a buscar el sobre número 5 y el 4 para... El 5 y el 4, dije, ¿verdad? Ok. Ya no me faltan tanto. Yo creo que a mediados de este año lo termino porque voy poquito a poco. Ok, dije el 5 y el 4. Ok, el 5. Y aquí está el 4. Vamos a poner estos para atrás. Y 4 en este. Entonces vamos a colorear por aquí el 5 y el 4. Un 5 aquí. Y un cuadro por acá. Vamos a colorearlo azul. Ya con estos dos, pues van faltando un poquito menos. Y entonces estos los vamos a poner por aquí. Al final. Y vamos entonces con el último reto que les quiero compartir, que es el reto del dominó. Sí, tengo que decirle que cuando termine este, tengo pensado, aquí tengo la plantilla. No sé si volver a hacer el de las 52 semanas, yo creo que me voy a ir más por el de los 100 sobres, pero lo que voy a hacer es que lo voy a modificar para que se me haga más fácil, pero eso pues ya se lo diré cuando culmine con este reto de los 52 semanas. Pero hice este por si acaso. Pero creo que me inclino más por el de 100. De los 100 sobres. Ok, pues vamos a hacer entonces el reto del dominó. Que esto es súper fácil. En este reto es muy fácil de jugar. Necesitas pues los dominos para poder jugarlo. Y tú vas a decidir si vas a jugarlo con 4 fichas, con 5, 7. Yo lo juego con 7. Bueno, lo estaba jugando con 7. Pero lo que voy a hacer es que los voy a bajar a 5. Vamos a jugar ahora con 5. Y entonces, después que tú escojas tus 5 fichas, tú vas a escoger si quieres el número mayor o el menor. Así que lo que voy a hacer es que voy a buscar los dominos para explicarle mejor. Les voy a explicar rapidito. Después que los muevas, vas a escoger. El año pasado yo escogía 7, pues esta vez voy a escoger 5. Ok. Cojo 5 fichas. Y yo voy a escoger si quiero el número mayor o menor, pues voy a escoger el mayor. Lo que voy a hacer es que le voy a dar vuelta y voy a estar ahorrando la cantidad mayor que me salga. En este caso, de ejemplo, pues sería el número 6. Así que en esta plantilla yo voy a estar escribiendo aquí el número 6. Y en mi caso yo lo juego 4 veces para completar 2 fichas. Y así vamos a estar haciendo sucesivamente con las 4 oportunidades que tenemos para jugar. Así que vamos a hacerlo ahora. Hoy entonces, si te sale el doble cero, tienes la posibilidad de cambiar esa ficha por otra. Así que vamos a comenzar ahora. Vamos a comenzar con el menor. Vamos a ver. Y del menor tengo 2. Así que sería el número 2 el que vamos a estar por aquí. Escribiendo el 2, ok. Volvemos de nuevo. Vamos a darle a mover la ficha. Voy a escoger, me voy a arriesgar y voy a coger, ay, el mayor. Vamos a ver.
Okay. Ah, tengo la posibilidad de cambiar la ficha, ¿ves? Que me salió el doble cero. La voy a cambiar. Me voy a arriesgar. Ok, me arriesgué. Y ahorita iban a ser $5 nada más. Pues ahora, como es el mayor, serían 10 los que van a ir aquí. Vamos de nuevo. Entonces, como estrategia, como no tengo mucho dinero para jugar el juego y ya me sale un numerito alto, pues voy a escoger el menor. Así que vamos a ver. Y el menor es el 2 y tengo 2, 4, 6. 6. Yo espero que me dé el dinero. Ok, me falta uno. Vamos a ver. Vamos a moverlo de nuevo. Voy a escoger el menor. Vamos a ver. Y el menor es el 1, así que tengo 1, 2, 3. Gracias a Dios que escogí el menor porque miren para allá. Iban a ser 24. Son 3. Ok. 3, los que marcaría aquí. Los voy a colorear con los otros que son más claritos. Ok, entonces serían $21. Yo creo que no los tengo, pero vamos a ver. Vamos a ver. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, sí los tengo. Right? Oh, yeah. 21. Así que estos van en la carpeta aquí, en el sobre de el dominó, aquí. Bueno, pues entonces con este reto hemos terminado por el video de hoy. Quiero darte las gracias nuevamente por sacar ese ratito para compartir conmigo. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte para que formes parte de esta pequeña familia que va creciendo poco a poco. No olvides regalarme un like, así YouTube sigue recomendando mis videos. Y entonces los espero en el próximo video que les voy a estar compartiendo. Es el de los fondos de ahorro. Así que pendientes por ahí. Nuevamente, muchas gracias. Bye.